¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Bueno, el día de hoy les traigo un nuevo bug, amigos, para ustedes, para que aumenten rápidamente de nivel. Y recuerden que todos los bugs que traemos al canal no son baneables. Vale, para comenzar a hacer los bugs, lo único que tenemos que hacer es cambiar el modo de juego. Luego nos vamos a ir a código de la isla y vamos a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video. Le damos a Enter. Luego de eso lo vamos a dar a jugar. Y recuerden, amigos, siempre colocar la partida en privada. ¿Vale? Y luego de eso le vamos a dar a jugar nuevamente. Y bueno, vámonos para allá. Vale, amigos, una vez que estemos aquí le vamos a dar a iniciar el juego. Luego de eso vamos a tener que esperar unos segundos. Y recuerden, amigos, como siempre les digo, que se esperen unos 10 minutos como mínimo. Y si pueden esperar más tiempo es mucho mejor, unos 20, 30 o hasta una hora como máximo. Para que así, en una vez que esperan, los vales van a dar el doble e incluso hasta el triple de puntos de experiencia de lo que les darían esperando 10 minutos. Pero siempre recomiendo que esperen 10 minutos, porque si no esperan ese tiempo, se van a hacer ahora los bugs, les van a dar pocos puntos de experiencia y eso no queremos para ustedes, amigos. Vale, entonces nosotros vamos a esperar el máximo tiempo posible y volvemos rápidamente. Vale, amigos, una vez que hayan esperado ya el tiempo necesario, vamos a comenzar a hacer los trucos. Vamos por aquí por respawn. Luego de aquí vamos a buscar un arma. A ver, buscamos esto. Lanzaventosas necesitamos aquí. Por si las moscas, amigos, Vale, aquí hay un lanzaventosas. Listo, eso sería todo. Ahora sí, lo que vamos a hacer, amigos, es irnos por aquí, por esta esquina de aquí de Sky Colors, al lado izquierdo, amigos. Por aquí, como pueden ver, para que seguin. Nos vamos a la esquina. Y de aquí, recuerden, amigos, que este mapa ya les he traído en unos días hacia atrás. Pero recuerden que está actualizado este mapa y hay bugs nuevos aquí y antiguos también. Y vamos a comenzar a hacer los antiguos y luego los nuevos. Así, amigos, vamos a comenzar entonces a hacer los antiguos. Entonces, tal vez se acuerden. Vale, nos vamos a de aquí donde está Sky Colors, a la izquierda. Construimos 1, 2 y 3. Tres rampas, amigos. Una vez construimos las tres rampas, aquí vamos a construir un suelo, amigos. Y giramos hacia atrás, mirando hacia la plataforma del inicio. Y vamos a construir. Construimos 1, 2 y 3 suelos más, amigos. Luego de aquí construimos un suelo. Estas son rampas. Yo pensando en suelos, ¿vale? Estos son tres rampas y otro suelo. Y aquí en la izquierda van a encontrar un botón secreto. Le damos a Enter. Ahí nos va a dar más puntos de experiencia. Veamos cuánto nos da. ¿Vale? Como pueden ver, 7000, 10000, 12000, 15000, 17000. Nada mal, amigos, 20000. Como pueden ver, 20000 puntos. Y eso que estos botones ya están repetidos, amigos. ¿Vale? Para hacer el siguiente truco, nuevamente nos vamos por el mismo lugar, amigos, donde hicimos el anterior truco. Subimos hacia arriba con nuestras lanzaventosas. ¿Vale? Una vez estén aquí, se van a ir ya no al lado izquierdo, sino al lado derecho. Y vamos a encontrar otro botón. Ahí presionamos. Y nos va a dar más puntos de experiencia, amigos. Y como pueden ver, nos da más todavía que el otro, creo. Sí, nos está dando más puntos de experiencia que el otro bug. Vale, una vez hayamos hecho esos dos bugs ya, lo que vamos a hacer es disparar aquí en clear, amigos. Disparamos aquí y eso va a desbloquear todos los maps, todos los lugares de alrededor. Lo que vamos a hacer es irnos por la esquina de Sky Colors, por donde construimos por aquí, amigos. Y aquí vamos a construir justo en esta parte acá donde pueden ver esta estructura. Allí hay otra, pero giran a la derecha y ahí va a haber otra estructura. Y aquí nos vamos a ir construyendo hasta allá rápidamente, entonces. Vale, amigos, una vez estemos llegando aquí, ya vamos a saltar por aquí, por la puerta principal. Y de aquí vamos a girar hacia la izquierda, amigos. Y aquí van a encontrar una cámara, como pueden ver. Vamos a ir justo allá a esa cámara. Y ahí van a encontrar el botón secreto que está rotísimo, amigos. Le damos a Enter y veamos cuántos puntos de experiencia nos da. Como pueden ver, 6000, 9000, 12000, 15000, 18000. ¿Vale? Y nos sigue dando más puntos de experiencia, amigos. Ahí nos dio 4000 más. ¿Vale? No está tan roto que digamos, pero es uno de los nuevos, amigos. ¿Vale? Ahora sí nos vamos por respawn nuevamente. Y ahora nos vamos a hacer otro truco, amigos. Y aquí de Sky Colors nos vamos a dirigir hacia la derecha, por aquí por donde están las máquinas expendedoras. Y aquí vamos a construir, vamos a dejar de este cuadro de la máquina expendedora hacia el otro cuadro. Vamos a construir uno y dos, amigos. Luego aquí van a hacer un gesto y ahí nos va a dar más puntos de experiencia. Como pueden ver, 4000, ahí nos está dando más puntos de experiencia. Vale, ahora sí vamos a hacer el siguiente truco. Los trucos, amigos, recuerden que está repetido.
Para hacer el siguiente truco nuevamente vamos a ir por aquí por la esquina de Sky Colors hacia el lado izquierdo. Y por allá van a ver uno como cactus por allá, como pueden ver, hacia el fondo. En el centro, nos vamos a ir al centro porque hay tres cactus. Vamos rápidamente por el centro. Vale amigos, una vez están llegando al cactus, como pueden ver, hay un personaje en la parte de atrás. Vamos a darle a enter justo a este personaje de aquí. Vale, ahí como pueden ver, y nos va a dar puntos de experiencia aquí. Pueden ver, como les digo, todo suma, todo cuenta amigos. Ahí nos está dando más de 5000 puntos de experiencia. Y sigue aumentando amigos. Vale, para hacer el siguiente truco amigos, de aquí donde está Sky Colors, vamos a ir por aquí por clear. Y justo en la parte de atrás van a encontrar un muñequito ahí. Se van a ir justo por ahí rápidamente. Vale, y como pueden ver, ese muñequito que mirábamos a lo lejos era una skin de una chica, como pueden ver. Vamos a dar a enter justo a la skin de la chica y ahí nos va a dar más puntos de experiencia. Nos está dando más puntos de experiencia, amigos. Vale, ahora sí vamos a hacer el siguiente truco, amigos. Para hacer el siguiente truco está muy fácil, amigos. Justo está aquí donde dice clear. Nos vamos a ir por aquí. Y aquí vamos a construir así, como pueden ver. Y otro suelo hacia atrás. Y aquí hacia la derecha construyen otro suelo. Justo de aquí de clear. Construyen su rampa, luego sus dos suelos. Y aquí van a encontrar otro bug, como pueden ver. Una aura de color azul, le damos a un gesto. Y ahí nos va a dar más puntos de experiencia amigos. Como pueden ver, todo suma, todo cuenta. Como les digo siempre, nos está dando más puntos de experiencia. Vale, ahora sí vamos a hacer el otro truco nuevo, que está nuevecito amigos, para que aumenten. Este es el truco más roto de todos amigos. Vamos a irnos justo por donde nos fuimos anteriormente a hacer el anterior truco, que es uno de los nuevos. Vamos a ir justo por el fondo amigos, de aquí de Sky Colors hacia la esquina del lado izquierdo. Nos vamos por el fondo entonces. Bueno amigos, una vez que hayan llegado aquí, nuevamente vamos a entrar por aquí por la entrada. Y aquí vamos a girar hacia el lado izquierdo. Nos vamos a ir justo al fondo de ya como pueden ver, nos vamos al fondo por ahí rápidamente. Saltamos por aquí, corremos. Y aquí vamos a encontrar el botón secreto. Le vamos a dar a enter. Y ahora sí veamos cuántos puntos de experiencia nos va a dar este otro bug. Ahí como pueden ver, no sé por qué a mí no me da muchos puntos de experiencia, pero a ustedes les va a dar bastante amigos. Se va a 30.000, 40.000, 50.000. Vale, ahora sí vamos a hacer el siguiente truco amigos. Vamos por aquí por respawn. Y esta vez nos vamos a ir por aquí abajo. Había otro truco amigos, si se acuerdan bien, aquí en esta parte de aquí abajo. Y si no, ya lo quitaron amigos, si es que no está. A ver, por aquí. Vale, ya lo quitaron amigos. Entonces nos vamos a dirigir a otro bug amigos anterior, que estaba por allá por la casa, se acordarán ustedes. Nos vamos a ir por allá rápidamente, de aquí de Sky Colors hacia la esquina del lado izquierdo, en esta casa de aquí, como pueden ver. Vamos a ir por el techo. Vale amigos, una vez que llegan aquí justo en esta parte de aquí del techo de la casa, lo que vamos a hacer es bajar por aquí y nos vamos a ir justo a esta sobresaliente de la estructura, como pueden ver. En forma de una L se diría. Vamos a correr. Y aquí justo en la esquina van a encontrar el botón secreto amigos. Le damos a enter. Ahí nos van a dar más puntos de experiencia. No es mucho, pero como les digo siempre, todo suma, todo cuenta amigos, para subir de nivel. Vale, ahora sí, para hacer el siguiente truco nos vamos a ir por el mismo lugar nuevamente. Vale, una vez llegamos aquí, entonces nos vamos a dirigir por la parte de atrás amigos, saltamos y aquí damos vuelta hacia atrás y aquí van a encontrar una ventana. Lo que vamos a hacer es construir una rampa arriba y luego vamos a construir dos rampas hacia arriba. Construimos una y dos rampas más. Vale, una vez están aquí vamos a girar hacia atrás y aquí van a construir otra rampa amigos, como pueden ver ahí, guiándose por este bioducto de ventilación o el conducto de ventilación. Nos vamos por aquí, vamos a bajar por aquí, nos agachamos y vamos justo a esta esquina y ahí van a encontrar otro botón secreto. Le damos a enter y nos va a dar más puntos de experiencia amigos. Como pueden ver, no es mucho, pero todo suma, todo cuenta amigos, para subir de nivel.
Y creo que subimos unos dos niveles aquí en este truco, haciendo estos bug, amigos. ¿Vale? Y si quieren volver a hacer el truco, amigos, está rotísimo, amigos. Ese truco es... lo pueden repetir unas dos o tres veces. Lo único que tienen que hacer es regresar a la sala. Luego de eso vuelven a hacer todo lo que les enseñé desde un inicio, introduciendo el código de la isla. Y luego de eso, una vez que están aquí, eso sí, tienen que esperar sus 10 minutos como mínimo. Y si quieren esperar más tiempo ya, eso es, depende de ustedes. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video. Y si fue así, no olviden de regalar un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que así puedan ver cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana. Y no olviden también de compartir el video, nos ayuda de mucho, eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo. Con ustedes será hasta el siguiente video. Bye.